Vamos a dar paso ahora a un momento, pues como en todos los premios, ¿no? En todos los certámenes, el premio, un momento bonito, sobre todo porque es la primera edición y porque marca historia. Siempre será recordado como el primer premio de Pranquiadolid, eh, el otorgado al autor por su novela, en fin, el, el punto de premio literario que vamos a dar aquí y que es gracias a eh, Cuatro Rayas, Bodegas Cuatro Rayas, que es quien ofrece esa... Y amablemente Ignacio Martín ahora eh, subirá al estrado para dar el, el premio. En fin, un momento muy bonito porque de alguna manera pone un colofón a medias eh, entre, entre las charlas de un proyecto bonito, pero sobre todo un proyecto, como nos van a decir ahora tanto César como, como Dolores, un proyecto que se está consolidando ya en su primera edición. Así que vamos a dar el premio Black Yadolid y para ello pido por favor que suban Dolores Redondo. Que suban, que vengan al micrófono Dolores Redondo y César Pérez Gellida. ¿Habéis puesto esto muy alto? A ver, sí. Eh, bueno, pues buenas tardes a todos, qué alegría. Hemos llegado al momento culmen de, de, de esta jornada, eh, que es la entrega del premio. Eh, lo primero que tengo que decir es que este premio está conformado por la decisión, por un jurado, que somos los que estamos aquí presentes. <laughs> Muchas gracias por esos aplausos. <laughs> y eh, lo decidimos así, no solamente porque, pensemos, porque pensamos que tenemos mucho criterio para otorgar un premio de esta magnitud, sino porque eh, realmente... Es un premio que está dado a novela publicada. Y esto es muy importante porque, como sabéis, en este país eh, muchos de los premios es a novela no publicada y nosotros queríamos que este certamen fuera eh, galardonado de esta forma. Y la verdad es que nos costó muy poco llegar a la decisión. Se valoraron dos, tres, cuatro novelas, no recuerdo eh, las que hablamos. Y delante teníamos un vino de cuatro rayas, creo que era así, ¿no? también teníamos Matarromera y no teníamos nada más porque esos son los vinos que nos han ayudado a que hoy estemos aquí en concreto Bodegas Cuatro Rayas eh, muchísimas gracias por apoyarnos en la dotación económica de este premio que es de 3.000 euros y también quiero decirlo que se los va a llevar ese señor de ahí <risa> <risa> y un premio que eh, ha sido diseñado que también lo quiero decir por un famosísimo diseñador que está ahí sentado que se llama Álvaro Varela que no es diseñador, pero que ha hecho un diseño excelente y que luego vamos a ver. Y nada más, la justificación del premio lo va a hacer Dolores Redondo, que tiene bastante más criterio que yo <laughs> y seguramente la vais a entender mejor. Así que muchas gracias, Dolores. Bueno, buenas tardes. Eh, el criterio es conjunto, lo, la decisión fue de los dos y fue unánime. Eh, otorgar el primer premio Black Yadolid a la novela El hijo del padre de Víctor del Árbol, eh, porque es una magnífica novela, porque nos encantaba, porque nos encanta, porque si no la habéis leído os recomendamos que, que salgáis enseguida, que la compréis, uh -huh. que, está, que está ahí en la librería pero no solamente por esta novela, que, que tiene muchas cosas fantásticas de las que ahora hablaré, sino por premiar eh, a Víctor y a su carrera, a Víctor y a su carrera y, y lo que Víctor es y representa para nosotros. Cuando le llamamos por teléfono para comunicárselo, que, que le daríamos el premio a él, y le explicamos cuál había sido nuestro criterio, recuerdo que fue muy emocionante eh, y terminamos con... Pues con, con frases de, de amigos, de cariño, de, de, de afecto. Y, y las últimas fueron: y sobre todo te lo vamos a dar porque nos gusta mucho lo que haces y queremos que lo sigas haciendo. Sigue haciendo esto, por favor. Y esto es quizá eh, la, la motivación mayor para, para decidir premiar a Víctor. Víctor, nos gusta lo que haces, queremos que lo sigas haciendo. El hijo del padre. Es, eh, me, me lo ha hecho pensar Javier mientras, mientras hablaba y evocaba esas novelas a las que muchos escritores eh, estamos abocados casi desde la primera, desde lo primero que escribimos, y cómo hacemos esa exploración que nos lleva una y otra vez a, a, a recorrer parte de un camino que quizá recorreremos algún día con una novela. Explorando la obra de Víctor, eh, cuando llegamos al Hijo del Padre tenemos la sensación de que Víctor siempre ha estado preparándose para llegar a esta novela. Eh, vemos retazos en toda su obra de, de la intención de llegar aquí. Víctor es la épica de la vida, Víctor es la honestidad. Eh, algo que valoro muchísimo y de lo que a menudo hablo cuando me preguntan por el éxito, cómo se consigue, cómo se consigue que los lectores te crean y en mi caso cómo se consigue además cuando se hablan de conceptos tan variopintos como el crimen por una parte, la mitología por otra, conceptos pues, pues bueno, a veces abstractos. Y lo aprendí de Víctor del Árbol. Víctor habla a menudo, habla y nos lo muestra en su obra de la honestidad. Y cuando hablamos de honestidad no hablamos de escribir eh, periodismo, hechos reales, una crónica que se pueda contrastar. Cuando estamos escribiendo ficción, ¿cómo podemos escribir verdad? La verdad de Víctor está en, en las emociones, en cada uno de los sentimientos que muestra y en cómo atraviesa las páginas de sus libros y llega y se nos clavan en el pecho. Lo reconozco, reconozco siempre la honestidad. Eh, Intento volcarla en mis libros y la reconozco siempre que me la encuentro. Soy capaz de distinguir perfectamente cuando un escritor me está contando algo real, algo que es verdad, independientemente de que lo que me esté contando sea un desembarco de un ovnis en la Tierra. Una vez un librero me dijo... He leído historias como La Guerra de los Mundos y me han resultado más creíbles que otras en las que aparecía un encuentro entre un hombre y una mujer para tomar un café en un bar. ¿Y sabéis por qué? Porque el escritor estaba siendo honesto cuando narraba ese desembarco de, los, de, los, de esa llegada de los OVNIs ese desembarco extraterrestre estaba siendo honesto con sus sentimientos, con sus emociones estaba poniéndose en esa piel y, os, y estaba contando verdad y sin embargo todos nos hemos encontrado con, en, 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 en literatura con momentos en los que está ocurriendo algo que, que, que hemos hecho todos o que sería perfectamente normal y dices, pues no me convence, no me de por qué porque no hay verdad víctor gracias por, por tu honestidad gracias por tu verdad y gracias por saber mantenerte en el límite y ser capaz de contarnos emociones como tú las cuentas sin hacer jamás pornografía de las emociones ojalá muchos aprendirán de ti con todo nuestro cariño para ti ¡Bravo! Bueno, pues después de estas bellísimas palabras de, de dolores redondos, si sois tan amables de sentaros, porque va a tomar la palabra ahora Inmaculada Toledano, la diputada de Alimentación y Consumo de la Diputación Provincial de Valladolid. Buenas tardes a todos. En primer lugar, enhorabuena, Víctor, por. Por tu premio, bien merecido, además por lo que han explicado tanto Dolores como, como César. Buenas tardes a todos y también dar la enhorabuena pues, a todos los ponentes que a lo largo de estos tres días pues, han pasado por aquí. Ha sido una satisfacción escucharles a todos y en este momento hablo también a nivel personal. Para mí ha sido un placer escuchar a todos y cada uno, a cada uno de ellos. También saludar al alcalde de, de Fuerza Aldaña que también nos ha acompañado estos días y decir que para la Diputación Provincial de Valladolid pues, eh, ha sido una satisfacción participar en este, en este proyecto. Yo sé que cuando César y Dolores se lo plantearon a, al presidente de la Diputación, a Conrado, como decía antes hablando con Dolores, que el presidente había sido muy receptivo con este... Eh, con este proyecto, pues eh, lo ha sido el presidente, y al serlo el presidente, desde luego, pues es eh, ya toda la diputación eh, pues eh, la, eh, quien se hace con este, con este proyecto, porque desde el primer momento pensábamos que podía ser un, un proyecto distinto, un proyecto que no se había hecho aquí nunca, por lo menos en la, en la provincia de, de Valladolid, y además en este entorno tan magnífico como es el, el castillo de, de Fuensaldaña. Con lo cual, como digo, para nosotros es una satisfacción y desde luego que ojalá en años eh, futuros pues este proyecto siga adelante, Black Yadolid siga adelante y no dudéis que vais a contar con el apoyo de la Diputación para, para este proyecto que va creciendo aún más. Así que nada más, muchas gracias a todos por, por estar aquí estos días y a César y a Dolores. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Pido, por favor, que se acerque Ignacio Martín, presidente de la cooperativa Cuatro Rayas, y el premiado, Víctor del Árbol, escritor, pues que le va a hacer entrega de este maravilloso premio, el primer Black Yadolid para Víctor del Árbol. Bueno, estos premios se dan a los mejores con lo cual <laughs> que te sirva para afianzarte en, en tu trabajo y para mejorar que siempre todo es mejorable muchas gracias, gracias. Uh, bueno Gracias. Eh, yo voy a ser muy breve porque porque creo que ahora tenemos una, sí, una charla y vamos justitos de, de tiempo. Eh, había pensado un mini discurso ¿no? porque como voy ensayando para cuando gane el Premio Nobel y he pensado que este sería un buen ensayo, pero eh, mirad, yo yo soy una persona muy de piel, ¿eh? muy de piel. Los que me conocen ya, ya lo saben y escribo. Desde la piel y desde la desde la entraña. No soy una persona que se emocione fácilmente, porque bueno pues todos tenemos una vida, verdad, y todos ya tenemos una edad y hemos recogido premios y hemos sufrido victorias y derrotas. Eh, no le voy a perdonar jamás, nunca de la vida, a dolores redondo que me ha hecho llorar. <laughs> nunca. Porque yo tengo una fama y yo soy un tío duro y soy una persona ¿eh? y eso no es perdonable. Y a César eh, le voy a agradecer siempre, siempre esa, ese café, esa cerveza que tomamos en Sevilla, donde me habló de este proyecto y de las cosas que me dijo para convencerme de que yo tenía que estar aquí. No lo voy a contar, eso forma parte de la, va a formar parte de la Leyenda Secreta de Black Yadolid. Y bueno, espero que todos seáis conscientes de la suerte que tenéis de haber tenido aquí a los autores que tenéis, que habéis tenido, y todos sabemos ya que Black Jadolit va a ser un festival de referencia en España por muchísimo tiempo. De lo cual me siento muy orgulloso ¿eh? de ser el primer premiado y a partir de aquí que vengan los demás. Bueno, bueno, gracias. Gracias. No, ahora, ahora nos no vayáis, por favor. La, la fotografía de familia, ah, por bien, supuesto. Bien, bien. Quitamos el micrófono. Vamos a hacer la, la foto Oye, de. quítame el micro porque igual digo alguna tontería. Y hasta acá. <laughs> Esta es la foto de familia de Black Yadolid 2021. César Gellida... Dolores Redondo, Víctor del Árbol, Ignacio Martín, Inmaculada Toledano. Una foto ya para la historia de, de, del álbum de fotos de aquí de, del festival que en su primera edición ha contado y sigue contando, pero falta mañana aún. Falta mañana con Belén Ruano y con Dolores Redondo por la mañana. Pero que sin duda el nivelazo de protagonistas que ha venido aquí a Valladolid... Pues lo va a situar. Yo creo que todos los que habéis pasado por aquí viendo, escuchando y sintiendo la emoción de, de cada uno de los autores no lo van a olvidar, ¿verdad que no? Y los que nos han seguido y siguen a través de streaming, pues será un recuerdo imborrable. Bueno, y las fotos que hace Carlos, que son fantásticas. Carlos de Francisco, el fotógrafo de la organización, brillantísimo. Como todo el equipo, un fuerte aplauso para el equipo. Bueno, ahora Víctor, pues vamos, ¿cómo superamos esto nosotros? Ahora, no sé si es que bueno, pues va ser, va, lo vamos a intentar hacer, pues como una charla entre dos amigos, pero que además nos va a intentar desgranar. Eh, algunas cuestiones pues como otros autores que han pasado por aquí no que su estilo de trabajo su última novela estará a tiempo no de leerla pero sí de comprarla porque quien no tenga el hijo del padre lo va a lamentar no solamente porque es premio Blaquiatolit sino porque es una excelente novela y porque la ha escrito Víctor del Árbol y porque la recomendamos todo el mundo yo no soy nadie pero lo ha recomendado Dolores Redondo César Pérez y muchos de los autores así que no olviden de comprarla, no solamente porque se la van a firmar, sino porque van a disfrutar, en el término más amplio de la palabra disfrutar, la lectura de una novela dura, de la que vamos a hablar ahora, pero necesaria. Y sobre todo porque supone, creo, y ahora lo vamos a hablar con Víctor del Árbol, eh, el, la cima de su creación literaria. Va a ser difícil ¿eh? que pueda superar esta novela. Bueno, pues nada, aquí estamos, amigos, empezamos, ¿no? Víctor. ¿Cómo supero yo.? ¿No me llamas Burlancaster ahora? ¿Ves? Es que me pica. 3, ¿eh? Es Burlancaster. Es que cuando... me dice, sí, sí, sí. es Cuando vino al programa de cine hace tres años, vino durante la Feria del Libro, era la primera vez. No, no que nos habíamos visto, porque nos habíamos visto en Barcelona, pero sí que vino al programa de cine y dije, pero es, es que es Burlancaster y todo. es verdad. Sí, sí. Es que es, Burlanc... es más guapo que Burlancaster. ¿eh? Es más atractivo. ¿Cómo supero yo las palabras tan bonitas de Dolores? Es imposible. Yo, Deja, déjate ir, ¿verdad? como ha hecho ella. Es que vamos, pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Víctor del Árbol, eh, si no han leído su trayectoria, la recomiendo fervientemente porque tiene novelas que son maravillosas. No esperéis ver persecuciones, tiros, ni mucho menos. Vais a ver piel, como él dice, y vais a escuchar porque se escucha la voz del alma de Víctor en cada novela y porque trata de, de, del, del sentimiento humano y de situaciones humanas, básicamente, cualquiera de sus novelas. Nació en Barcelona en una familia muy humilde, él era el mayor de seis hermanos, su madre lo dejaba en la biblioteca. Desde la sede del colegio hasta la hora de cenar al cuidado de los otros hermanos para poder acudir al trabajo como limpiadora esto sin duda alimentó la vocación literaria de Víctor fue seminarista durante cinco años yo me alegro que hayamos ganado un gran autor y hayamos perdido un sacerdote yo creo ¿Eh? ellos también se ellos <laughs> Después cursó estudios en, de historia en la Universidad de Barcelona y trabajó en la Generalitat de Cataluña como Mosu de Escuadra. Llegó a participar como locutor, en su vocación de la radio, por eso tiene esa voz tan bonita, en Radio Estel, que es una emisora muy pequeñita que se escucha ahí en Cataluña. Radio Estel es Radio Estrella, que pertenece al Obispado. Y hacía un programa que se llamaba Sin Barreras, Sensa Barreras. ¿no? Y bueno, pues ahí creo que creció también un poquito la vocación de investigación, ¿verdad? De Ahora hablaremos de todo eso. Como escritor, un día decide dar el salto a la literatura. Lo hace ya con una edad no, ju no juvenil. Y lo hace con las novelas El Peso de los Muertos, El Abismo de los Sueños, que ganó el premio Lara en 2008, La Tristeza del Samurái traducido en una decena de, de, de idiomas, bestseller en Francia. Él, a partir de entonces, tiene una vinculación muy particular y muy personal con Francia. Respirar por la herida. Qué títulos más bonitos, ¿verdad? Decía Dolores. Son títulos preciosos para novelas que hablan de personas. La víspera de casi todo, por encima de la lluvia antes de los años terribles y llegamos a este 2019-2020, ¿no? más o menos, que está escribiendo y publica El Hijo del Padre. Esta es una breve, muy breve repaso de su trayectoria. Cuando digo que en Francia tiene un peso específico, es que en 2018 le nombran Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. Un título que tiene muy pocos españoles y muy pocos escritores españoles. Y eso supongo que también es un es un reconocimiento en, en un país en el que tú pues no has nacido, pero que reconocen una labor importante. Caballero. Me he dejado el caballo en la puerta, caballero. Caballero, Bullan Castel lo deja fuera. Caballero, bueno, tu pasión por la literatura. Bueno, primero. Díja, déjame que te diga, ¿qué sientes al estar aquí en Black Yadolid, eh, Bajo esa llamada de tus dos amigos, recibes el premio y, y bueno, ¿qué te ha parecido estos días que has estado aquí? Bueno, eh, mira, lo primero que, que, que quería decir, antes estaba escuchando a, a Javier y antes estaba escuchando a, a Pedro. A María no la ha podido escuchar esta mañana porque estaba en otro, en otro, en otro sitio. Eh, tengo una sensación de, de, de estar entre amigos. ¿eh? Y eso en esta vida de egos superlativos es un poco complicado de, 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 de gestionarlo. Pero quería explicar dos, dos anécdotas para que veas cómo me siento. Cuando yo publiqué La Tristeza del Samurái en el año 2011, no me conocía absolutamente nadie. Nadie es nadie. O sea, todavía no, no había pasado lo de Francia, lo de que se publicase en tantos países, etc. ¿no? Y eh, nada más y nada menos que vino a la presentación de la casa del libro, ¿saben ustedes quién? María Dueñas, ¿Mm? que ya era María Dueñas. ¿eh? Ya era, <laughs> ella era, era una tía ya era María Dueñas del Tiempo entre costuras, etcétera, etc. Y cuando Antonia, que es mi agente, le dijo: oye, mira que hay un chico que ya no era un chico, que era un hombre ¿eh? de 40 años, que ha escrito una novela que se llama La tristeza del samurái en una editorial muy pequeñita y que le haría muchísima ilusión que tú vinieses a, a presentarse. Y María dijo, sí, sí, y se presentó en Barcelona. Qué bonito. ¿Eh? Y además hizo una, pres una presentación que yo la recuerdo antológica. ¿no? Eh, evidentemente, yo eso no, no lo he olvidado nunca. ¿no? Y la segunda anécdota que les quiero contar es que hace relativamente poco tiempo yo publiqué una de mis novelas en Estados Unidos. Bueno, las tengo todas publicadas, pero una en particular que fue un millón de gotas. ¿eh? El mercado norteamericano para los autores que no somos anglosajones es muy difícil. Hay muy pocos autores que triunfen ahí. Entre ellos, ese señor que está ahí sentado, Javier Sierra, que es un fenómeno en Estados Unidos, ¿no? Pues ese señor... Pero porque buscaba ovnis. Sí, sí, por eso? lo que tú quieras. Pero ese señor hizo una faja, una, una frase, para abrirme a mí las puertas de, eh, de esa novela de Un millón de gotas. Una frase certera, bonita, hermosa, y además no nos conocíamos personalmente. Quiero decir, César... Eh, un día les hablaré, cuando se da una película en los cines... Les hablaré de César, el papel que tuvo ahí, dolores, eh, cómo se ha portado conmigo. Yo tengo la sensación de que esa idea de que los escritores somos gente egoísta, que va a lo suyo, no es verdad. No es verdad. Somos gente generosa y somos gente que nos queremos desde la honestidad. Quiero decir, cada uno hace lo suyo, cada uno crea un mundo y lo cuenta de una manera distinta. Mi literatura no tiene nada que ver con la de Javier con la de César o con la de Dolores, con la de María, no tiene nada que ver. Pero creo que todos compartimos una misma cosa, y es la generosidad. Yo esta mañana, en la charla que, que estaba dando, he dicho que la literatura es un acto de generosidad. Generosidad del autor hacia el, el lector, porque le regala un mundo, y generosidad del lector hacia el autor, porque le da el reconocimiento. Para que ese autor pueda seguir creando mundos, ¿no? Entonces ese, ese, esa generosidad yo la encuentro aquí encarnada en este festival. Es asombroso, es maravilloso. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que a mí me ha llamado. Yo he ganado el premio Nadal. ¿eh? Yo he ganado todos los premios de la literatura negra en Francia. ¿eh? Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que a mí me ha llamado para, felici para felicitarme porque he, gañado, he ganado el Black eh, Vaya <laughs> del año. No, espera. Sí, sí. ¿Sí? Pero es que, es que lo alucinante, es que lo alucinante no sabían que está dotado con tres mil euros y que me han mandado seis botellas de vino. <risa> <risa> o sea que imagínate tú la repercusión que esto va a tener. ¿Por qué? Porque la gente que ha venido aquí, sí. son gente de referencia. Son gente de referencia, además son buena gente. Y eso es muy importante. En este mundo tan eh, materialista, tan rápido, creo que es bonito, no solo bonito, es necesario reivindicar la generosidad como una virtud del arte. ¿eh? Y yo creo que eso aquí se encarna de una manera estupenda y perfecta. Y a partir de aquí me sé que me voy a poner en plan duro. ¿eh? O sea, ya está. O sea, bueno, es, eh, o sea, habla también como escribe, es fantástico. No, no es verdad, escribo mejor. <laughs> escribo mejor. Bueno, Víctor, eh, es, es una maravilla escucharlo, pero, pero estoy de acuerdo con él. Aquí los privilegiados que, que estamos en la organización, estamos colaborando, yo esto no lo voy a olvidar en mi vida, me, voy a hacer, me vais a hacer llorar. Bueno, decíamos antes, de pequeñito ya... Bueno, pues leías. ¿Algún día te imaginabas que ibas a ser escritor, que tus, no, que tus historias iban a hacer emocionar a la gente, a sacudir en muchos casos al, a, a los lectores? No, claro, eso no, no, no. Pero lo que sí que sabía, y supe muy pronto, de verdad, y en eso soy un privilegiado, es que yo no iba a buscar ovnis, eh, que no me iba a dedicar a, a los servicios de inteligencia, eh, pero sí que sabía que, mi, que de alguna manera... Lo que yo era y lo que yo sentía estaba relacionado con los libros. Eso lo he sentido desde, desde, desde muy jovencito. ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 12, 13 años que le dije a mi madre que quería ser escritor. Por supuesto, no sabía lo que era ser escritor. Sí, ¿no? claro. Simplemente le dije que quería contar escribir, historias. contar historias. ¿no? Y de hecho lo hacía. ¿eh? Escribía mis poemas, escribía mis diarios, escribía mis redacciones, mis cuentos. Eh, ¿Por qué? Porque yo me enamoré de la literatura enseguida, muy pronto. Cuando tú creces en un entorno de soledad y de silencio, los libros se convierten en tu mejor amigo, en tu aliado. Porque esa idea romántica que existe de que los libros te transportan a cualquier lugar es cierta. Yo he trabajado en prisiones, por ejemplo. ¿eh? He trabajado con presos. Y yo sé lo que hace un libro de bien en el alma de una persona que está encerrada. Es que simplemente te abre la puerta. Puedes escapar. Puedes ser. Eh, Phileas Fogg, puedes ir donde tú quieras. ¿Mm? Y esa, esa maravilla que a mí me conectó enseguida con una parte de mí que yo no sabía expresar porque era un chico muy tímido, sigo siendo un hombre muy tímido. ¿Eres? Aunque, sí, aunque lo he aprendido a, a celular, a ¿no? uh -huh. Pero yo era un niño muy tímido y en cambio, cuando escribía a mano, imitando la letra de mi padre, ¿eh? que esto es una cosa muy bonita, hoy en día sigo imitando la letra de mi padre y mi firma es la firma de mi padre, ¿eh? Qué Todo bien. esto tiene que ver con el Hijo del Padre también, ¿no? uh -huh. eh, Pues cuando yo escribía, me pasaba como a Sabina, joder. <laughs> ¿Cómo explicar que me vuelvo vulgar cuando me bajo de un escenario? Pues es decir, cuando tú y yo estaba en la literatura, en el libro, era un tío extraordinario. Cuando salía de la biblioteca o oh, cerraba el cuaderno que estaba escribiendo, pues me volviese chico tímido, enfermizo, asustadizo, gitanillo. Eh, que, no, que rehuía los conflictos, que no le gustaba la violencia, pero que vivía en esa violencia, era ese tipo de persona. ¿no? Mm. Y eso ahora, ¿qué queda de ese chico? Al ah, cabo de los años, ¿qué queda de ese? Sí, si, sigues siendo tímido. Todo, todo. Que, o pero sea, has olvidado tus raíces, pero no, nada. Yo sigo, siendo, yo sigo siendo ese. Hoy me ha dicho alguien, una persona que además he conocido aquí, me ha pegado una puñalada en el corazón, porque me ha dicho, cuando te vi, lo primero que vi es un niño ¿sabes? Que quiere ser abrazado. Y entonces yo pensé, he pensado automáticamente en la frase aquella de, de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía, ¿por qué escribo? Para que me quieran. ¿No? ¿Yo por qué escribo? Para que me den abrazos. ¿Sabes? Las mujeres, sobre todo las mujeres guapas, pero para en general. Sí, <laughs> claro, es, es, claro, eso es Claro. Eso es de ser un crío. ¿no? Eso es de ser un crío. Lo que pasa, ¿qué queda de aquello? Pues mira, queda la ilusión, eh, la emoción a flor de piel... Eh, que da la alegría de vivir esto, ¿no? De, de, de decir, bueno, esto no es un trabajo, es una pasión que ha cambiado, hombre, que el hombre ya puede proteger al niño, ¿eh? mm -hmm. que, que el hombre ha crecido, que sabe lo que quiere, que sabe quién es y que ocupa su lugar en el mundo, ¿no? Tú defines tú, tu... bueno, antes cuando hablábamos con Javier de la emoción de ver ese, entonces también hacía referencia a él, ¿no? el momento que ves tu, tu primer libro publicado, que, que ves que, que, com, que compartes con la gente, ese es un momento inolvidable, ¿no? Sí, gracioso y divertido y traumático, eh, <laughs> toda la vez. Eh, mira, hay una anécdota muy, muy, muy curiosa. Yo la primera novela que publiqué fue El peso de los muertos. Yo publiqué mis tres primeras novelas todavía trabajando en la policía. ¿no? Y eso me trajo algún problema, por cierto. Pero bueno. Eh, yo publiqué El Peso de los Muertos eh, cuando gané un, un premio eh, literario, el premio Tiflos, que lo convocaba a la 11, y lo publicaba una editorial que no sé si existe todavía, que se llamaba Castalia, ¿eh? uh -huh. que era, era especializada en el libro eh, didáctico, pero bueno, editaron aquel premio. Bueno, y el premio eran eh, 6.000 eurazos, de la época, uh -huh. estoy eh, hablando del año 2000. 2004, 2005, sí. no me acuerdo. Y 500 ejemplares. 2006, 2006, Sí, y 500 ejemplares. Y yo me acuerdo que yo le dije a, al, al editor, oye, yo no tengo 500 amigos. ¿Dónde coño me va a colocar yo 500 <risa> libros? <risa> ¿Sabes? Pero mira, pero aquí me abrió una puerta porque conocí a Luis Mateo Díaz, a Miguel Longares, sí. a Soledad Puertolas, y sobre todo Miguel Longares. Fue un hombre muy, muy, muy importante para mí, aunque él no lo sabe y nunca lo ha sabido, porque me dijo: Víctor, tú tienes talento, tienes talento, no, no te abandones, o sea, no, no te rindas, eh, sigue, ¿no? Y, y le hice caso, ¿no? Le hice caso y siete años después publiqué mi segunda novela, que fue La tristeza del samurái. Y me, porque con la primera me pasó una cosa muy curiosa. Entré con toda la euforia y salí con toda la decepción, como suele pasar. ¿no? Salí como un gato escaldado. Y digo, esto es un gitaneo, una cosa que yo no entendía al mundo editorial. Pero dije, mira, la próxima vez que se publique una novela, no voy a pedir permiso para entrar. No voy a llamar a la puerta. Le voy a pegar una patada a la puerta y voy a decir, aquí estoy. ¿no? Y esa patada a la puerta fue La Tristeza del Samurái, que se publicó pues a. No sea 12 o 15 idiomas que se sigue editando hoy en día y que me, es lo que me decidió dejar la, la, la policía. Y entonces, a partir de ese momento, respondiendo a tu pregunta, los autores tenemos un, un radar, una mirada periférica cojonuda, que es que tú entras en una librería, miras al frente. Y localizas tu libro en aquella esquina. Entre 200, sabes que es el tuyo. ¿Qué es, este? es verdad, es así. Y entonces haces como que estás mirando otras cosas y qué tal. Y ya te vas más tranquilo y dices, vale, está. ¿No? Y cuando vuelves a pasar la semana y está la pila igual. Te cabreas y dices, hostia, algo no va bien. Porque además también desarrollamos el radar de contar con la mirada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Hay 12. Claro, Dolores, César, no, porque ellos tienen, eh, Javier tienen pilas. Claro, entonces, ¿cómo vas a contar 250 ejemplares en una mirada? Pero yo sí. O sea, yo a los 15 llego. Sí, sí, sí. eso pasa. Y luego verla ver la lado... Y eso te va a decir una cosa, y eso me sigue pasando todavía. ¿Sí? A mí una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, eh, Javier, es el gusanito. Este de decir, Ojo, no importa nada de lo que he hecho, porque ahora qué, ahora qué voy a hacer. ¿No? Si mi cumbre literal, o sea, si yo he dicho, y además yo me he metido solo en la trampa, si yo he dicho que El Hijo del Padre es mi mejor novela, ahora qué, y te entra ese vértigo, y es bonito sentir eso. Es que es tu mejor novela. Es muy bonito, pasada. es muy bonito que tú salgas a dar las noticias en un directo y sudes pensando, hostia a ver que no salga nada sí, mal sí. qué tal pues esa, esa pasión y esa ilusión es la que los escritores nos hace crecer y sigues teniendo inquietud cuando a la hora de vender libros si tú eres ya una persona que sí yo voy solo claro o pero sea, los sí, libros no, este... los libros hay que acompañarlos eh, a ver yo no soy una persona muy eh, yo soy muy honesto eh, con uh -huh. esto yo no soy una persona muy mediática en España o sea, yo tengo otro nicho, que es en Europa, que es fuera de España. Pero en España sí que, sí que ya tengo ese reconocimiento de la crítica de los lectores. Pero yo todavía necesito, eh, yo no puedo hacer como Andreu Martín, que decía, yo quiero subirme a, a escribir las novelas en una torre, tirar las novelas por la ventana y que pase el editor como un carro a recogerlas. O sea, yo tengo que acompañarlas. Tengo que hacer promoción, tengo que viajar, tengo que defenderlas. Y eso está muy bien, porque lo que no cuesta no vale. ¿no? Lo que ¿Pero no... Te, te duele que seas más reconocido, por no, ejemplo, en Francia? No no, 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 para nada. No. No, porque. Y, es, y esto lo he aprendido. Al principio sí que me dolía, ahora y hace muchos años que no. Primero, porque sí que creo que tengo el reconocimiento. Lo que pasa es que, bueno, tengo que todavía que crecer. Uh, el público, me, ustedes me tienen que conocer todavía, ¿no? Pero tengo el reconocimiento de mis amigos. Hoy tienes el bracket. De a mis colegas, de mis compañeros. De la prensa, de la crítica. Tengo la suerte que tengo una. Un, un, estoy en una editorial que me respalda a muerte con ese camino que me decía Dolores. Ellos saben lo que yo hago, saben que yo no voy a renunciar a eso y saben que voy a ganar el premio Nobel. O sea, lo tenemos todos muy claro eso. ¿eh? Lo tenemos todo muy claro que dentro de. Joder, es que... No, bueno, no pongan. No. no sé, vamos a poner 30 años. Sí. Que tendría 80, pues 30. Joder, va. Bueno, eso, eso no... 70. A no, eh. Es que no sé si llego. <laughs> no sé si llego. Pero bueno, el caso es que no, 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 no me duele para nada. Porque la vida del escritor es, es así. Eh, es, es bonito que te pasen cosas buenas, que te pasen cosas menos buenas, aprender, crecer, evolucionar. Si yo hubiera tenido el éxito que, que he tenido fuera, o en España ahora, por ejemplo, cuando tenía 25 años, no lo hubiera digerido de la misma manera, hubiera sido un imbécil rematado. Como decía Juan Gómez Jurado ayer ¿no? con, con, con César, hay que tener la cabeza uh -huh. muy, muy bien puesta para dedicarte a esto. El, el hijo del padre es una novela dura. ¿eh? Es una novela. De, de, de piel, es una intensa. No se puede desvelar nada más allá de que es la historia de tres generaciones y un ajuste de cuentas también, ¿no? Mm. Por parte de la, del protagonista o por parte de Víctor de Largo. No yo, no, yo no ajusto cuentas con nadie a través de la literatura, no creo en eso. Es, el, es un ajuste, ajuste de cuentas de la memoria, con la propia memoria. ¿no? Una de mis obsesiones es la memoria, la memoria colectiva particularmente la de este país, y la memoria individual. ¿no? Es decir, cómo construimos nuestro relato, cómo inventamos nuestra mitología, cómo pasan los años y vamos eh, cambiando ese relato y va mutando, cómo eh, disimulamos lo que nos duele, cómo escondemos lo que nos avergüenza, para construir una forma de estar en el mundo, un, un, una máscara. ¿no? Y tengo una idea y es que... Todos nosotros somos actores de nuestra propia vida. Vivimos en un teatro y a veces cuando estamos solos en casa y queremos quitarnos el, la máscara, como como esos actores griegos, ¿no? Que representaban a varios personajes en la misma obra de teatro, nos cuesta, nos cuesta quitárnosla porque la tenemos ya tan pegada a la piel que nos cuesta saber quiénes somos. Mm. Es decir, no es que no lo intentemos, es que ya nos no, hemos perdido el, el el horizonte. Ya no sabemos. ¿Qué nos importa? Ya no sabemos qué es prioritario, ya no sabemos qué es trascendente, qué es banal, ya lo hemos perdido eso. ¿no? Y mi obsesión es recuperar esa necesidad de mirarnos al espejo desnudos a través de la literatura. ¿no? Entonces, claro, mis personajes son ese tipo de personas que se han perdido en el camino. Sufren. Sufren. ¿Les hace sufrir? A ver, si tú te vas a pasear desnudo por el mundo, vas a sufrir. Vas a sufrir vergüenza, vas a sufrir humillación, vas a sufrir frío, pero vas a vivir. Eh, el otro día, eh, eh, Alba me decía que la vida no es solo dolor, que la vida es un diálogo entre el bien y el mal, que la vida es un diálogo entre la luz y la oscuridad, y tiene razón, uh -huh. y tiene razón. Pero el dolor, el sufrimiento, la oscuridad, la contradicción, lo que no nos gusta de nosotros mismos, también somos nosotros mismos y eso también es vida y la vida es hermosa porque es vida en, en, no existe esa idea de lo justo lo injusto lo que está bien lo que está mal todo eso lo hemos inventado nosotros todo eso es cultura pero la vida lo que es la vida es oiga usted quiere vivir le voy a dar dos cachetadas en el culo para que le entren el aire en los pulmones y cómo reaccionamos cuando nos entra el aire lloramos no un bebé llora, si no llora, está muerto. Entonces le damos más fuerte para que llore, ¿no? Porque tiene que entrar, la vida tiene que entrar dentro y duele, porque te arranca esa, 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 esa confortabilidad que teníamos en la matriz de nuestra mamá, que nos estaba latiendo el corazón, pero no estábamos viviendo. Es decir, estábamos dentro de otra vida, no en nuestra vida. ¿No? En el momento que tú naces, tú haces un pacto con la vida, y es que, a partir de ahora, eres responsable de tu propia vida. A partir de ahora vas a vivir. Y eso significa que vas a sufrir. Quien no ha sufrido, no ha vivido. Esta es una frase de Cervantes, de Miguel de Cervantes. Quien no ha sufrido, no ha vivido. Otra cosa es hacer apología del sufrimiento, sí. hacer apología de la violencia, pornografía. No, yo eso no lo hago. Pero a mí me interesa la exploración del dolor como motor de vida. Es decir, para darle la, 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 para darle la vuelta. ¿no? La gente dice, tus novelas son muy duras. Claro que son duras. La búsqueda de la belleza a través del dolor, Exacto. de la muerte. Claro, es, es, es que yo soy casi como un, un místico, ¿no? Como en, en, el, en el sentido de, de esa buscar esa, no sé, lo que hacía San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ¿no? El, el, el buscar en, en lo que te duele la vida, ¿no? Y, y a partir de ahí sal, salir de ese dolor y convertirlo en una fuerza, ¿no? El dolor nos hace fuertes. El dolor nos hace fuertes. ¿Pero por qué? Porque nos enseña de la fragilidad. Entendemos lo frágiles que somos, lo, lo heribles que somos, y entonces lo aceptamos. Y cuando lo aceptamos, oye, esa fragilidad nos acompaña de una manera maravillosa. El miedo se convierte en tu amigo. La duda, la contradicción. Aquí se ha dicho, ¿no? Eh, desconfía de quien no dude. Desconfía de quien no dude. ¿no? En, en, en cómo empieza la novela. ¿Qué dice Diego Martín? Yo desconfío de las mayúsculas, empezando por la verdad. ¿no? Es decir, hay que ser seres de duda. Hay que ser, porque si no no intentaríamos nada. Eh, yo estaba esta mañana en unas viñas. Ahora estaba hablando con Ignacio. Ignacio, ¿verdad? Te llamas? Sí. Ignacio, sí. Ignacio, eh, eh, y le hacía preguntas así rápidas y tal. Y hay que atreverse a hacer cosas distintas, ¿no? Si siempre haces lo mismo. Siempre tendrás el mismo resultado hasta que ya no lo tengas. O sea, tú siempre eh, has aprovechado las y oportunidades. Y yo soy una persona de retos. Te has, has tirado sin red. Tú lo sabes. O sea, sí. Yo soy una persona que a veces de valiente me pasó a, a lo inconsciente. ¿no? Porque a veces. <laughs> y me pego unos hostiones de cojones. Pero aprendes. <laughs> pero pero aprendes. Sufres es para no? seguir aprendiendo. Sí, sí, sí. Y esto de escribir es como ir en moto. ¿Eh? A mí me encanta la moto. Eh, no sé si alguno de ustedes eh, va en moto. Bueno, a mí me gustan mucho las motos. Y hay, un, hay una, una regla básica. Jamás vayas al 10. ¿Verdad? Tú vas a los siguientes, ¿no? Si sabes, al 8. Al 8. Pero a veces, ¿verdad que no puedes evitar tocar con la estribera? Eh? Plegarte un poquito más de la cuenta. Porque tú puedes, porque tú controlas la máquina. Entonces, ¡bumba! Te la pegas. Bueno, pues si no te has matado, ¡hala! Levántate y empieza otra vez. Tú, tú además estás hablando de una experiencia importante que pocos escritores pueden haber vivido, que es la de que has, sido, has estado en el lado de la ley, has estado en, 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 en una barrera como su de escuadra como podría haber sido Policía Nacional o Guardia Civil, sí. y, de, y, que, y has visto situaciones al límite ¿no? del hombre. ¿Y eso te ha ayudado a crecer? ¿Te ha ayudado en la literatura? Sí, sí, sí. Yo he estado 20 años en la policía, y además 20 años fundacionales de mi vida. Entre con 23 añitos. O sea que el otro día, eh, cuando estaba Manu, cuando estaba hablando, no sé si alguno de ustedes estuvo en la, en la conferencia... La, cha la charla de Manu eh, Marlasca. La charla de Manu eh, Marlaska fue día. muy intensa. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque él nos confronta con esa realidad de la que nosotros intentamos huir, ¿verdad? Y hubo un momento que me marché. Bueno, fingí que me estaban llamando por teléfono, sí, te pero me fui. ¿Me fui por qué? Porque yo también tengo recuerdos, porque yo también tengo... Y había imágenes y había que, me, eh, que me dolían, ¿no? que, que me, me hacen... Eh, que, bueno, pues me salía. Yo me di cuenta, luego fumándome un cigarrillo solo, fuera, de que yo nunca hablo de mi trabajo como policía. En, creo que hace ya 12 años que lo dejé o 10, no me acuerdo y siempre me pregunta todo el mundo recurrentemente porque entiendo bueno, que porque es, es, curioso, es curioso es curioso pero yo siempre he rehuido también curiosamente hablar de mi experiencia como como policía y ayer me di cuenta de que es porque todavía no la tengo digerida es decir porque tantos años después hay cosas que te siguen doliendo ¿no? pues no, no voy a ser yo que soy tu amigo el que te pongan en un compromiso, bueno, seguimos, pues yo te lo agradezco. seguimos hablando de literatura, que bastante importante es, como para que no cerremos esa ventana. Sí. Tú dices que como escritor, dejas que tus libros abren por tus, eh, por tus personajes, es decir, tú nunca te posicionas, tú muestras, y en este caso, una historia durísima de, de, pues, de, de, de amor, de amor personal, de, de tres generaciones de mucho sufrimiento, de supervivencia, pero no te posicionas, tú dejas que el, el lector opine si es buena persona, si es mala persona, si merece este castigo, si no. Y en el fondo lo que estás dando es información mm. de unos personajes ficticios. Mm. Los personajes nunca son ficticios. Sí. Hay ah, parte tuya. Eh, no, y no solo parte de mí, hay parte tuya, hay parte, y parte, tuya claro. cuando los lees. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué tú te identificas más con unos personajes que claro. con otros? ¿O por qué ciertas escenas... Se evocan, se evocan más que otras. Claro. ¿eh? Dice, es que su novela está llena de violaciones. Señora, solo hay una, una violación que dura, eh, creo recordar, que son dos párrafos. Sí, ya está, nada más. Pero es que usted esa violación la ha estado repitiendo una y otra y otra vez en su cabeza. Entonces, hay algo ahí. O sea, eh, a ti te está llamando algo. De, 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 de ese libro, ¿no? igual que a él le llamaba Santa Águeda, pues, pues, <laughs> sí, sí, sí. los libros nos llaman de una manera eh, muy, 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 muy particular. Eh, Philip Roth decía sí. que los personajes no dejan de ser más que personas construidas con un puñado de palabras. Es decir, un personaje que no sea imprescindible, un personaje que no sea inevitable, es un personaje que no sirve. Si tú puedes coger ese personaje, hacerlo desaparecer y que la novela no se caiga, o sea, que siga siendo satán, es que te has, te has regalado ahí. O sea, te has dado un, un rollo barroco y te has Eso no, no vale. Si ese personaje lo puedes cambiar por otro, por otro y la, la, la historia se sostiene igual, tampoco vale. Porque las personas somos insustituibles. Cada uno de nosotros es cada uno de nosotros. Pues los personajes igual. Entonces, yo hago un, un trabajo muy grande de buscar dentro de mí qué hay de cada personaje. Que de, ¿De dónde puedo sacar yo, de mi propia experiencia, elementos para construir un personaje? Cuando hablo de experiencia, no hablo solo de lo vivido, sí. sino de lo aprendido, de lo escuchado, de lo observado. ¿Es que conozco a un vecino que se parece a este? ¿Es que aquel profesor eh, que tuve en la universidad me puede ayudar con este personaje? Si los personajes no es verdad que nazcan de la imaginación, los personajes nacen del subconsciente, como mucho. Y hay una parte escondida en nosotros que hay que sacar, sí. que nos empeñamos en, en ocultar y que hay que sacar. Y, y en la novela se ve, van sacando capas los protagonistas de la novela, van sacando historias, memoria, sí. y que la, las va descubriendo Víctor de una manera magistral cuando el personaje la quiere esconder. Claro, es una, es una lucha titánica ¿eh? entre el autor y el personaje. Cuando el personaje es auténtico, lo que quiere es hacer lo que le da la gana: ser un héroe, acabar bien, tener un buen final, emocionar al lector, hacerle llorar, eh, llevarse a la chica o llevarse al chico. O... Pero cuando tú eres el demiurgo, cuando sí. tú eres Dios, te vas a joder vivo aquí. O sea, vas a hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. Y entonces hay una resistencia. ¿no? Y esa resistencia se vence a través de la palabra, ¿no? a través de la escritura, a través de irle metiendo poesía, de irle metiendo lírica, belleza, pero al final lo vas laminando al personaje y lo vas llevando hacia donde tú, hacia donde tú quieres, que es, en mi caso es como las, las tragedias de, de, de Shakespeare. ¿eh? Las tragedias de Shakespeare siempre acaban de la misma manera, siempre, siempre, con el azar. El que juzga al final siempre es el azar. Y el azar siempre juzga en contra del ser humano. Siempre. En las, en, las, en las. Es decir, el ser humano lucha eh, por el poder, el rey liar, eh, da igual quién sea, luchan por superar las vicisitudes, los enemigos, no sé qué. Y cuando triunfan, ¡boom! te cae una piedra en la cabeza y te mata. Ese es el azar, ese es el destino de Shakespeare, ¿no? El, el juez. El juez es la vida, ¿no? Pues en mis novelas pasa igual. Yo no los mato a los personajes. Yo siempre digo, lo mismo, yo no los mato. ellos se mueren. Se mueren porque, porque la vida los mata o porque no tienen que vivir, ¿no? O porque sus circunstancias les han hecho llegar a, a un destino que no puede ser otro. ¿no? Y, y, y estamos marcados por las heridas que vivimos en la infancia, aunque sufrimos en la infancia y ello nos implica que tenemos que sobrevivir. Los, los personajes principales de esta novela eh, eh, tienen unos estigmas que han sufrido de pequeño y que les obliga a, 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 en situaciones muy difíciles, muy duras, a la terquedad de la supervivencia. Claro, porque cuando tú no has conocido nada más que la violencia, la violencia es tu única manera de estar en el mundo. Y que vengan a ti a explicarte que la fragilidad. ¿eh? es, una, es una, una virtud, cuando lo único que tú has crecido es un entorno en el que la fragilidad es muerte. Es decir, yo retrato una España, yo, yo hago un, un, una radiografía sociológica, histórica, de una España que, gracias a Dios, está desapareciendo. Tiene su epicentro en, do, perdón, en dos ciudades, que es un pueblo que no tiene nombre, de, de Extremadura y Barcelona. Y a partir de ahí va jugando con tres generaciones hace un fresco maravilloso de, de la situación social de la España. Y decía que gracias a Dios está desapareciendo. ¿Por qué? Porque es... Aunque no me gusta la palabra, en este caso creo que es ajustada. Es la España del patriarcado, la España de, de la Iglesia, del poder omnívoro de la Iglesia, la España en blanco y negro, la España donde nada se mueve, eh, nada se respira, eh, de la autarquía, ese entorno cerrado. ¿no? Donde eh, era tan difícil ser uno mismo, ser libre. ¿no? Porque, claro, es una radiografía de un periodo que va desde los años 20 hasta. Eh, no recuerdo ahora bien, pero creo que hasta el año 2015, sí, 2015 ¿no? o algo así. Pero la parte central, básicamente, son los años 30, 40 y 50. ¿no? Eh, claro, relata la historia no escrita, escrita por escritores, por cierto, de ficción, muy bien. Eh, como Pedro Andújar y otros, eh, de la migración, de la migración económica. Eh, es decir, yo ten, tenía la sensación de que faltaba esa gran historia eh, de, de la migración interna, de esa tragedia eh, de los años 50 y 60, donde muchísimas familias del sur, entre ellos la mía, tuvieron que arrancarse de raíz, usando el, 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 el símil del árbol, ¿eh? Eh, arrancarse de raíz para trasplantarse en una tierra que no era la suya y que no necesariamente iba a germinar en nada bueno, como así en muchos casos fue. ¿no? Bueno, pues esa historia eh, que a mí me parecía que nunca había sido contada de manera honesta, honesta no en el sentido de, 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 de mentir, sino honesta desde el punto de vista personal, personal pues yo quería, quería hacerlo, ¿no? Eh, yo. Uno de los escritores que más he admirado en este país ha sido eh, Juan, Marse. Juan Marse. Y durante, evidentemente, hijo de inmigrantes en la, en la periferia de Barcelona, durante muchos años, unos años, yo me sentí el pijo aparte. ¿Eh? No, el pijo aparte soy yo. Y además, me gustaba ir en moto y además tenía, tuve una novieta que, por cierto, era prima de Vázquez Montalbán. Eh, de la, de la Barcelona pija, etcétera, etcétera. ¿no? Pero con los años me di cuenta de una cosa y es que Juan Marcela había hecho literatura. Sí, sí, y, y que me perdone donde esté, se estará cagando en mis muertos, ya lo sé, porque con el carácter, que tenía, así, el, Marcea, con el carácter que tenía el hombre, pues, era eh, así, era pues, así. pues... Pero yo la sensación que ahora tengo al releer eh, Últimas Tardes con Teresa, que me pareció fue una novela icónica de mi juventud, lo que tengo es la sensación de que es literatura de algo real. Entonces yo pensé, por ejemplo, en un escritor catalán, que seguro que para muchos de ustedes no les suena de nada, que es Paco Candel. Paco Candel escribió una novela que se llama Donde la ciudad cambia de nombre, sobre la periferia de la Barcelona. Y los otros catalanes. Sobre los, sobre los otros catalanes, o sea, es decir, los charnegos, ¿no? Y, y yo pensé, Joder, ¿por qué no volver a esa... A ese relato, ¿no? porque ahora parece que está ya muy, muy pasado, muy sobrepasado, no, pero es que es una historia que nunca se contó sí. y que yo quería contar. ¿no? El cine lo retrató muy bien con La piel quemada, que es una película sí. durísima, mm. donde habla de esta, de esta migración de tantas familias. Tú hablas también de que estamos, eh, habla, reflexiona sobre la verdad y la mentira. Mm. La verdad y la mentira están jugando ahí durante toda la novela. Mm. ¿Qué es verdad, qué es mentira? Pues es como esto de Black Yadolid: el negro y el blanco, el blanco y el negro, ¿no? Es decir, Vivimos en una sociedad, es que me estoy poniendo a pontificar y no me, no me gusta esto, pero eh, vivimos en una sociedad donde se ha aceptado que la mentira forma parte de lo normal. La hemos normalizado. La hemos normalizado. Empezando por la política, eh, etc. ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces la verdad es tan subjetiva como la mentira. Me explico. La verdad y la mentira son mecanismos de defensa que tienen los personajes en la novela para justificarse. ¿no? Y los utilizan indistintamente. Y voy a decir una cosa que igual, no sé si les va a caer bien, igual aquí mira, te va a comprar el libro tu padre, pero eh, todos mentimos. Absolutamente todos. No hay nadie que no mienta. Lo que pasa es que hay un tipo de mentira que es la mentira consciente que nos convierte en cínicos, en hipócritas, en mentirosos. Pero es que hay un tipo de mentira de la que nosotros no somos conscientes. Es una mentira necesaria. Es una mentira que nos contamos a nosotros mismos. Cuando yo era niño era feliz. Mentira. Es que a mí mi padre no me quería. Mentira. Estoy hablando del personaje de la, sí, de, sí, la, sí. De, la, de la novela. Tu padre te quería, lo que pasa es que tú no lo sabías. No eras un niño feliz, lo que pasa es que vivías en el mundo de la fantasía. Es decir, ese, ese tipo de mentiras que tú vas construyendo y tal. Y luego otra cosa muy interesante que dice el personaje, la verdad que no se te pide no es generosidad, es egoísmo. Porque cuando uno te dice una verdad para descargársela él mismo y verterte la responsabilidad a ti, esa verdad no sirve para nada. ¿Qué verdad es esa? Tu padre violaba a tu hermana. Coño. ¿Y yo necesito esa verdad? ¿O la necesitas tú? No sé. O sea, bueno, pues... Y luego, ¿y quién dice que eso sea verdad? ¿Por qué yo he decidido creer que eso es verdad? Bueno, porque resulta que yo odio a mi padre. ¿no? Y como el odio es un sentimiento antinatural, porque el sentimiento natural del ser humano es el amor. El odio es un, es, es un sentimiento que hay que alimentar. Eso me da un alivio, una, una coartada una cuartada. para alimentar ese odio. Es decir, yo decido creer que eso que tú me has contado, es decir, tu padre violaba a tu hermana, es verdad. Pero es tu verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un momento sí. en que esas, esa verdad y esa mentira se confrontan. Y el personaje tiene que uh -huh. decidir si seguir creyendo algo que le ha alimentado toda la vida o empezar un proceso de deconstrucción, de investigación sobre su propio pasado que le va a llevar a darse cuenta de que ha construido toda su vida sobre una enorme mentira. Entonces, hasta el final de la novela no sabemos... Lean, lean esa novela porque es, todo lo que está explicando ahora, magistralmente explicado, te, te, te hace transitar por esas sensaciones y la verdad es que... El final es impactante, pero de, está de acuerdo con todo el resto de la calidad de la novela. Por eso recomiendo mucho que la lean eh, y se le dé un tirón, eh, porque enganchas también con los personajes, con la historia, aunque no lo hayas vivido, aunque, aunque te resulte lejano los personajes o, o las situaciones o las dos ciudades que hablan. ¿no? Ese hijo del padre es realmente un. Yo creo que es un personaje ya. Que va a estar en la memoria de la literatura española, sinceramente lo creo. Y por eso entiendo que digas, a ver cómo, a ver cómo supero yo esto, a ver cómo cómo voy a crear. No, pero ya, ya estoy en ello. Ya estás en sí, el... ¿Cuál es? El, el... Ya, ya tengo clarísimo que lo voy a superar. ¿Y, y cuál es, estás ya en otro proyecto? ¿Estás en otra novela? Uh -huh. ¿En la misma línea? No, No. Totalmente distinta. No, 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 no tiene nada que ver. Porque yo creo que escribí una serie de novelas, como La tristeza del samurái, Un millón de gotas y El hijo del padre, donde el tema central es la memoria y este periodo de la historia de España entre los años de la guerra civil y la posguerra eh, hasta los años 60. y ya está, o sea, ya ya he cerrado ese universo, ya 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 creo que he dicho lo que tenía que decir y ahora quiero abundar en esa idea que que mi amiga Alba y cabrona me metió en la cabeza de bueno, busca dónde está el bien. Uh -huh. Existe el bien, ¿no? Existe. Pues yo quiero saber dónde está. Quiero, quiero buscarlo y contrastarlo con el mal. ¿eh? Y, y como decía eh, Javier, ¿vuelves a la casilla de salida? Sí, siempre, sí. siempre. Yo, yo soy un poco como decía Goethe, el, el, el escritor alemán, decía que, que eh, en los, los acontecimientos en la vida son como el humo, como una espiral de humo que crece en, en, girando pero hay un momento que se agota y, y, y cae. Y entonces vuelve a empezar otra vez. ¿no? Pues yo creo que así es la, es la vida del escritor. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que nunca empezamos de cero. Nunca empezamos de cero porque cada vez tienes más lectores, porque cada vez tú te conoces mejor, sabes ya eh, qué elementos utilizas y cómo, cómo juegas, pero hay que arriesgar. Hay que arriesgar porque si no arriesgas no no no, no, no creces y yo sin retos no funciono. o sea no la vida sin un reto no me me aburre me aburro yo me aburro mucho si si no tengo algo que algún desafío qué bonito bueno alguna pregunta que estamos escuchando de forma tan, verdad tan intensa a Víctor del árbol la verdad es que es una joya sí soy un, soy un tío demasiado no intenso. no no yo creo sí que estamos que es disfrutando verdad. muchísimo de la de la charla y sobre todo yo estoy escuchando como como con mucha, con mucha atención. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Eh, sí, Dolores, qué bien. Siempre tener en una rueda de prensa o alguien que pregunte para el sí, perfo. Pero además, es que sabe de lo gracias. que pregunta, Dolores. Yo, yo quiero hacerte una pregunta que sé que no quisiste contestar ayer. Ayer nos la planteaba nuestro amigo Juan Gómez Jurado. Eh, él sostenía que la escritura es sufrimiento, que, que, sí. no, que en el fondo no nos gustaba, que le dolía la espalda, que uno acababa hasta... Bueno, que no se disfruta durante... Nombró muchas partes hasta donde le, se quedaba él. Y, y, y me preguntó, me preguntó yo le dije que sí, que yo, y, y te dijo, responde, Víctor, dejadme en paz, a mí no me metáis. Responde, Víctor. ¿Sufres, ¿Sufres escribiendo o te gusta escribir? Yo no sufro nunca escribiendo. Nunca, jamás. O sea, yo me lo paso muy bien. Disfruto un montón. O sea, me encanta, mi... me encanta lo que hacemos. Creo que somos unos privilegiados porque nos podemos dedicar a lo que nos apasiona. y cuánta gente hay en la vida que no puede. Y yo te lo prometo de verdad que para mí levantarme y pensar que tengo 10 horas por delante, 12 horas por delante para escribir, para leer, para buscar archivos, para... a mí eso me parece apasionante. La única putada es que yo primero que escribo a mano, escribo la calle y fumo mucho. Y pilla unos resfriados y cuando estoy escribiendo <laughs> a, en plan intenso me pimplo dos paquetes de tabaco diarios. <laughs> y eso pues hombre, al final de la novela dices, bueno, vale, pues <laughs> me, me, me he quitado como medio año de vida, pero, pero no, yo no, yo me lo paso muy bien. Y, y además creo que Juan también lo que pasa es que es, es como una él hizo un poco la buta de, de bueno, soy el chico malote y tal, pero a ver yo sabes cuando lo paso mal, después y después sí o sea yo lo paso mal, por ejemplo cuando voy a una librería y no sé si va a haber gente, bueno, ahora ya no, pero antes sí que me pasaba y sufre y sufro por el librero. Y sufro por, por, eh, por el editor, y sufro por Alba, y sufro porque, no sé, por si mi madre me ve, eh, no sé qué. Ese tipo de sufrimiento de eh, entender la, la responsabilidad de tu trabajo. ¿no? Y sufro eh, alguna vez cuando he metido la pata, eh, porque no sé quién ha dicho, o aquí se ha dicho, por ejemplo, que quien toma la palabra toma la responsabilidad. Y a veces eh, nos equivocamos. Y yo me he equivocado alguna vez. Eh, pues escribiendo algún artículo o mostrando mi opinión de una manera demasiado vehemente, eh, sin tener todos los elementos de juicio. O... Y entonces ahí sí que sufro, porque yo soy consciente de que tengo una responsabilidad. ¿no? Y cuando se malinterpretan mis palabras, no es porque el otro me las malinterprete, es que porque yo no me he expresado bien. O sea, eso es así. ¿Eh? pero en el proceso de escritura es maravilloso Joder, estamos aquí nos pegamos unas cenas del de copón <laughs> eh, nos regalan vino eh, no sé charlamos claro. ¿eh? claro y luego te vas al hotel y escribes un rato yo escribo cada día yo no sé si vosotros si escribís cada día pero yo sí yo tengo es, ya es como una parte que forma parte de mí y luego otra cosa muy interesante que decía él que decía que cuando dejamos de escribir somos personas normales, yo me descojo nada de risa, ¿no? Me que te estás diciendo si tú no has sido una persona normal en tu vida. <laughs> ni, ni escribiendo ni viendo escribiendo, ni escribiendo, si escribiendo. O sea, Pero claro, porque yo no, yo no hago esa distinción. O sea, el, el, el trabajo, escribir no es un trabajo de oficina. Es decir, no hay un tiempo para escribir, un tiempo para vivir, no. Se vive y se siente y se escribe como, pues como uno es. Somos escritores, somos creadores, somos investigadores, curiosos, como decía eh, eh, Javier. y a mis alumnos siempre les digo: ¿Cuál es la cualidad número uno para un escritor? La curiosidad. ¿Te irías con Javier a, a la pirámide? Sí. O te irías dentro? Sí, sí, sí. Yo estoy seguro de que sí, sí, sí. De hecho, yo estuve, yo estuve hace poco en, en, en Cáceres, que esto, creo que estuve en Cáceres en, en el Valle del Gerte y nos llevaron a dar una vuelta por los por los pueblos estos de tal y nos llevaron a, a este a este pueblo no me acuerdo cómo se llama que lo declaran el pueblo más bonito de España eh, y tiene un castillo no me acuerdo cuál es no <risa> <risa> pues escucha tiene hay unas tumbas abiertas en, que están en la, labradas en la piedra eh, esto te, te puedo poner en contacto con Luis Rosso, porque seguro que te interesa que están eran eh, y por el tamaño o sea, tú ves, sean de hombres, de mujeres, de niños y tal. Y yo me metí en una de esas tumbas también para hacer el... el, 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 el y quedaba clavado, clavado. Y además me quedé mirando el cielo y pensé, oye, ni tan mal. Ni tan mal. Sí, sí. Pues sí, dime. Ah, hay una pregunta aquí. Víctor, no te voy a hacer preguntas porque yo vale. creo que tú y yo... Hemos hablado ya horas y horas, pero me gustaría hacer un, una cosa que se hace mucho en, las present en presentaciones en otros lugares, que es leer extractos de, del libro. Normalmente los lee el autor. Te le doy lo que tengo seleccionado y lo sí, lees tú. Si quieres. ¿Y ¿Vas gafas? O, o léelo tú, ¿no? O... Bueno, la gracia. Bueno, sí, porque yo creo que, que aquí vamos a entender mucho quién es el hijo del padre, ¿vale? Leo. Eh, cuando mi madre se marchaba a trabajar limpiando la mierda de los ricos en la ciudad, yo recogía a mis hermanos y remontábamos la cuesta desde el colegio hasta la pequeña biblioteca. Allí debíamos quedarnos hasta que aparecía mi madre con el rostro cansado, malhumorada, para llevarnos a casa. Pero yo nunca quería irme, prefería seguir parapetado allí, en la pequeña sala de plafones, en aquel barracón, leyendo, huyendo en realidad, porque allí no encontraba el mal. No había más dolor del que se pudiera soportar, sino vidas mágicas y viajes, esperanzas. Sí. Eso, pues eso. Ese es, es, es el verdad. protagonista, sí. Y bueno, pues es eso yo Gracias. Bueno, Bien. qué interesante, qué bonito. Sí. Grande. Bueno, que, que siga. Sigue, por Dios, en la casilla de salida, en la casilla 15, pero sigue escribiendo y sigue llevando ejemplares a la Virgen de la Monereta. ¿Lo sigues haciendo? Sí, sí, sí. sí. Explica, explica. Que, que... Bueno, yo tengo dos. <laughs> todos, to, todos los autores tenemos manías y yo tengo dos. Una es eh, que hace tiempo que ya no lo puedo hacer, pero que era la última parte de la novela escribirla en un monasterio, en el monasterio de Montserrat, en una, en una celda que se alquilan de... Y la otra es llevar, cada vez que escribo un libro, le hago una dedicatoria anónima y lo llevo a la cripta de, de la Virgen de Montserrat. No sé si ustedes lo conocen esto. Es una montaña que hay en Montserrat, que tiene unas connotaciones más allá de lo religioso. Esotéricas. Esotéricas incluso, y que es, hay, una, hay, una, hay una, una cripta, que es una cripta votiva, que se llama, donde la gente hace va allí a hacer promesa, a, pedir, a hacer peticiones. no pues que mi madre se cure del cáncer, que mi hijo apruebe el carnet de conducir, que encuentre un trabajo. Y entonces luego van y hacen como una ofrenda. Y entonces te encuentras allí de todo, un casco de moto, sí. eh, un traje de novia. Bueno, tal. Y entonces yo voy siempre a llevar un libro y lo dejo allí, a quien lo encuentre. ¿no? Y en el libro de peticionarios, pues escribo eh, no una petición, sino una promesa. Sí. ¿eh? Pues sigue haciéndolo. Y sigo, sigo haciéndolo. Sí. ¿Alguien hay por ahí que tiene una biblioteca Víctor del Árbol gratis? <laughs> sí, sí, estoy seguro. <laughs> bueno, Víctor, gracias por, por esta charla tan interesante, tan bonita, pero sobre todo gracias por los libros tan bellos que escribes. La búsqueda de la, del amor, la búsqueda de la belleza a través del sufrimiento, del dolor, porque en el fondo somos, estamos vivos. Mm. Y nos demuestra cada, cada obra de Víctor del Árbol que estamos muy vivos muchísimas gracias un placer gracias a ustedes muy bien. ya nos podemos ir qué grande eres la hostia macho he gracias vale bueno, pues es que, claro, es que se queda uno primero porque es amigo, después porque es un grandísimo escritor y, y sobre todo porque, porque, ya lo veis, es honesto, Víctor, de, la, de verdad, os aconsejo que leáis cualquier libro de él, cualquiera, pero en especial El Hijo del Padre es sensacional.